Seamos sinceros, todos esperábamos esta leyenda para la temporada 10, pero recibimos a Lil Nas, o también conocido como Fab Morvan de Milli Vanilli. ¡Ay, tienes tantos estilos! ¿A qué se debe este cambio bastante brusco? Primero que nada, por si no estás al pendiente de las filtraciones, déjame te pongo en contexto. Esta leyenda que conocemos como Pariah se filtró al mismo tiempo que se filtró Fuse, Horizon y Valk. Cabe aclarar que esta lista de leyendas se filtró en la temporada 6, o sea que cuando salió Valkyrie, pues lo más lógico era que saliera Pariah. Desafortunadamente, esta leyenda vino a cambiar todo lo que sabíamos sobre estas filtraciones. Por si no lo habían notado, Sir no está en esta lista de leyendas filtradas, lo cual quiere decir que esta filtración ya no tiene relevancia en lo absoluto el día de hoy. Es posible que leyendas como Blisk, Ash, Pariah o Husaria ya no sean leyendas como lo esperábamos en ese entonces. Puede que sí, sin embargo, también cabe la posibilidad de que estas leyendas sean cambiadas por completo, tanto en su aspecto como en sus habilidades, pero al final sean la misma esencia. Hace unos días, Manny Hagopian, líder escritor de Respawn Entertainment, encargado de Apex Legends, Star Wars, Jedi Fallen Order y bueno, entre otros juegos, publicó lo siguiente en Twitter. Escribí 10 leyendas, ayudé a construir y capacitar a un equipo de escritores de 1 a 8 y estuve muy involucrado en el lanzamiento de cada temporada de Apex. Eso es, hasta este. Estoy muy orgulloso de este equipo y en lo que se ha convertido. El futuro es brillante y hay mucho más por venir. Esto es tan bueno. Un usuario en Twitter le respondió: Sir es increíble, pero por favor no desechen este diseño. Es demasiado genial. Úsenlo para una leyenda futura, por favor. Por si no lo han notado, él se refiere a Pariah, la leyenda de la que les hablé al inicio de este video. Manny contestó: es bastante guay, pero muy, muy antiguo. ¿Quién sabe? Este comentario de Manny Hagopian confirma lo que ya sabíamos, esta leyenda sí estaba pensada para salir en Apex Legends. Sin embargo, con este comentario también nos termina de confirmar que bueno, es un diseño ya bastante viejo y posiblemente sí salga, pero no así. En lo personal, creo que esta leyenda iba a ser la que nos iba a revelar más sobre la tecnología del tótem de la muerte de Revenant. Esto de hecho es algo que ya sabíamos, en Apex Legends no existe la magia, existe la ciencia y la tecnología. Los desarrolladores hace no mucho confirmaron que de hecho esto tiene que ver con una leyenda que se viene a futuro. No sabemos para cuándo, sin embargo estoy seguro que esta leyenda Pariah estaba vinculada con Revenant, simplemente por su diseño, no es que yo sepa algo que ustedes no. De igual manera, si no tiene que ver con Revenant, creo que tendría que ver con Rampart. En el Stories from the Outlands de Rampart también se mencionó a alguien llamada Big Sister que tiene una máscara algo parecida. Desde la temporada 6 no sabemos nada sobre esta persona, entonces creo que podría encajar en ese pedacito de hueco argumental. Bueno, no sé si quede como hueco argumental porque realmente es algo que no nos han explicado, pero pues que en teoría debería ya de estar ahí. Así que bueno, esta es la respuesta rápida y alguna que otra suposición o teoría que tengo respecto a esta leyenda que conocimos como Pariah. Recuerden que las filtraciones no son reales, nunca confirman nada, simplemente nos dan vistazos de lo que los desarrolladores están trabajando en su momento. En un futuro podrían salir o en un futuro podrían ser desechados, quién sabe. Solo hay que ser pacientes. Recuerden que los desarrolladores hasta el momento han declarado que llevan historia por lo menos para extender a Apex Legends hasta el 2023. En fin, por mi parte ha sido todo. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado, ya que ese es el principal objetivo de esta clase de videos. Todas mis redes sociales se encuentran aquí abajito en la descripción, así que te agradecería mucho que vayas y me regales un like en cada una de ellas, en especial en Twitch, ya que hago directos casi todos los días. En fin, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡Skull!